Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Y en la receta de hoy voy a enseñarle a hacer un arroz con cabello de ángel, perfecto para estas fiestas de Navidad. Una receta encantadora que trae muchos recuerdos personalmente a mí de la infancia. Vamos a incrementar colores, sabores, le va a quedar perfecto ahí para su Navidad, para que coloque en su mesa con otros platos. Es perfecto para todo. Entonces, quédese hasta el final del video que tengo certeza que le va a encantar esa receta. Fácil, pocos ingredientes y encantadora. Entonces, si todavía no se ha inscrito, no espere más. Inscríbase que cada uno de ustedes hace la diferencia para nuestro canal. Y dele ya me gusta, que tengo certeza que le va a encantar esta receta. Entonces vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces para este arroz con cabellos de ángel, les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar. Aquí yo tengo los cabellos de ángel. Vamos a usar 125 gramos. Aquí tengo 400 gramos de arroz. Aquí yo voy a usar arroz pulverizado. Usted puede estar usando arroz blanco, el que desee de su preferencia. Vamos a usar 4 dientes de ajo. Yo los tengo picaditos. Una cebolla picada también en cuadritos. Aquí para incrementar color y sabor, vamos a colocarle unas alberjas. Esta alberja está cruda. Vamos a hacer un proceso en ella junto con el arroz. Mantequilla. Mantequilla le vamos a dar un toquecito especial a este arroz. Si usted no ha comido arroz con mantequilla, hágalo que se va a sorprender para darle un toquecito de sabor. Y finalizamos con un poquito de aceite para incrementar sabor. Entonces estos son nuestros ingredientes. Entonces vamos a comenzar con esta receta de arroz cabellos de ángel, que nos va a quedar encantadora. Entonces lo primero, tipsito que siempre les doy, vamos a dejar este sartén calentar bien cuando colocamos las manitos y lo sintamos caliente, está en el punto ideal para adicionar los ingredientes. Entonces yo ya comencé a adelantar este proceso. Vamos a comenzar aquí a colocar una cucharada sopera de mantequilla y vamos a dejarla derretir. Ahora aquí vamos a colocar un pequeño hilito de aceite. Solo un pequeño hilito, esto va a ayudar a proteger que esta mantequilla no se nos vaya a quemar y aparte incrementa el sabor. Y ya vamos a entrar con los cabellos de ángel y los vamos a dejar dorar bien. Esto nos va a quedar bien doradito. Vamos a ir haciendo este proceso a fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Vamos a ir revolviendo estos cabellos de ángel, vamos a dejarlos dorar para que ellos puedan realzar con el arroz y no nos vayan a quedar blancos igual al arroz. Entonces vamos a esperar que llegue como a este proceso. Ahora entonces cuando ya nos quede así bien doradito, que él no realce aquí en el arroz, vamos a colocar, yo tengo una cebolla picadita, y vamos a colocarle, el ajo. Y ahora vamos a revolver, vamos a dejarlo sofreír. Vamos a hacer esto aquí a fuego medio para bajito para que no se nos vaya a quemar. Esto es muy rápido, es solo el tiempo que dora estos cabellos de ángel. Este aroma que está soltando este ajo con la cebolla está encantador. Entonces aproveche ya y le da me gusta a esta receta que tengo certeza que le va a encantar. Y ahora aquí entramos con las alberjas. Yo estoy usando 70 gramos, estoy usando poquito. Es solo para incrementar color, sabor. Vamos a dejar esta alberja coger todo ese sabor del ajo, de la cebolla, vamos a dejarla sofreír y vamos a entrar aquí con el arroz, aquí las 400 gramos de arroz
Y vamos también a sofreírlo para que coja todo este sabor del ajo, la cebolla. Pues qué bien, maravilloso. Y muy importante que este arrocito nos quede bien sofritico, dejarlo sofreír bien, que va a incrementar ese sabor. Bueno, entonces, como ustedes percibieron, cambié la olla porque vi que me iba a quedar muy estrecho el momento de colocarle el agua. Entonces, vamos a continuar este proceso aquí. Entonces, muy importante. Yo ya calenté un agua, esta agua debe estar caliente, secretico, para que un arroz nos quede perfecto. Vamos a colocarle el doble de la cantidad de arroz. O sea, si colocamos 400, son 800 de agua hirviendo. Y ahora aquí vamos a adicionarle la sal. Sal a gusto. Se coloca la cantidad, puede ir probando. Y vamos a darle una mezcladita, vamos a incorporar esta sal. Bueno, entonces ahora vamos a taparlo, no completamente, ese secretico que siempre les doy, vamos a dejarlo medio abierto. Cuando él comience a secar, que él va a crear unos huequitos en el arroz, yo les voy a mostrar, lo tapamos completamente y lo dejamos durante 5 minutos. Eso nos garantiza un arroz bien sueltecito. Y algo muy importante, siempre en la descripción de este video yo les dejo las cantidades que uso en cada receta. Entonces, si se perdió alguna cosa, alguna cantidad, allá puede estar viendo las cantidades. Bueno, entonces después de que él comience a crear estos huequitos, que fue lo que les dije, vamos a taparlo, vamos a dejarlo secar, él seque, y vamos a dejarlo, después de que él seque, que apagamos ya el fogón, vamos a dejarlo 10 minuticos para que él termine de soltarse bastante y nos garantice un arroz bien sueltecito, bien delicioso. Entonces miren cómo quedó esta receta de maravillosa. Miren este arroz, cabellos de ángel, cómo va a quedar de espectacular ahí en su mesa. Pocos ingredientes, súper rápida, muy fácil de hacer y es una receta encantadora. Para mí este arroz significa recuerdos, está un olor maravilloso. Entonces vamos a probar para yo contarles a ver cómo nos quedó esta receta. Vamos a ver. Más una. Espectacular. Este sabor, de verdad, que cuando le colocamos la mantequilla para incrementar sabor, quedó, le da un toque maravilloso, las alverjas, un diferencial totalmente a este arroz, esos cabellos de ángel así doraditos, no, y el ajo queda una cosa maravillosa. De verdad que es una receta que vale muchísimo la pena hacer, va a sorprender a toda su familia en estas fiestas de Navidad y da también para hacer en su día a día que quiera un arroz diferente. Incrementa mucho el sabor sin palabras. Entonces haga ya esta receta ahí en su casa. Inscríbase si todavía no es inscrito. Cada uno de ustedes hace la diferencia para nuestro canal. Dele ya me gusta a esta receta porque está mereciendo esa receta el me gusta para que YouTube divulgue más este video y llegue a más personas. Y algo muy importante.
Comparta esta receta en su grupo de familia, con sus amigos. Divulgue bastante esta receta para que llegue a más personas y puedan hacerla. Entonces, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!